la gente que ve televisión y cine son gente muy inteligente que se da perfectamente cuenta de que el alma de estos muñecos va en la voz, ¿cierto o no? Y si le quitas la voz, pierde el alma. Entonces el alma de este muñeco, es de la siguiente manera. Primero, es un bebé. ¿Qué quiere decir que es un bebé? Que está vacío, no tiene nada, no tiene información, no tiene, por lo tanto, malicia, no tiene aspiración, no tiene absolutamente nada. Entonces debe sonar así, totalmente inocente. Entonces, si te llevas hasta acá, tu voz que normalmente la tendrías acá o acá, nasal, la vas subiendo hasta acá, y estás finalmente reflexionando de aquí, y luego le quitas la malicia, suena así. Suena.